Hola, mi nombre es Lucas Palacios y estoy leyendo el testimonio de Silvia Cristina Felsenhardt. Cuando mi madre se cambió de nombre y apellido a Wikinska, ese era el apellido de mi abuela muerta. A mí me puso Cristina y a mí me bautizaron. Por lo tanto, para la gente que nos escondía, en cierta forma era más liviana la carga. Porque claro, para ellos yo era cristiana. De hecho, un tiempo mi madre me dejó donde esta mujer que nos escondía y se fue a esconder a otras partes. Me imagino que tiene que haber sido horroroso en esos tiempos andar con una guagua sin plata, sin comida. Muchos años tuvimos que ser invisibles.